Si tienes uno de estos SSD, siento decirte que probablemente hayas tirado tu dinero a la basura. Y si estabas pensando en comprártelo, tienes una flor en el culo. Hoy te voy a explicar por qué la mayor parte de personas se equivocan a la hora de comprar SSD y cómo tú puedes ahorrarte un dinero bastante importante gracias a este vídeo. Bueno, pues vamos al lío. Si te dedicas a editar vídeos para luego subirlos a YouTube, o editas vídeos para clientes, o para ti mismo, sabrás perfectamente que el tema del almacenamiento es uno de los principales problemas. Así que tarde o temprano te va a tocar comprarte uno de estos SSD. Pero siento decirte que no es tan fácil como irte a Amazon, buscar cualquier SSD y comprarlo. En el caso de la edición de vídeo hay que tener ciertos aspectos en cuenta para que el modelo que elijas pues te funcione correctamente y tampoco pues te estés gastando más dinero de la cuenta. Y eso es precisamente lo que te voy a explicar hoy. Empezando por lo más básico. ¿Discos SSD o HDD? Seguramente la respuesta a esto ya la conozcas, pero no todo el mundo a día de hoy la sabe, así que déjame 30 segunditos que se lo explique y seguimos con el vídeo. A grandes rasgos existen dos tipos de almacenamiento, por un lado los SSD y por otro lado los HDD, y las diferencias entre ambos son clarísimas. Los primeros suelen ser pequeños, los segundos más grandes, los primeros son rápidos, los segundos son bastante más lentos, los primeros te permiten trabajar desde ellos, los segundos valen principalmente para almacenamiento, y la diferencia más importante, para la misma cantidad de almacenamiento, los primeros son más caros y los segundos más baratos. Y para identificar cuál es cuál, es muy sencillo, como te decía, porque normalmente los SSD llevan ese mismo apellido en las especificaciones, SSD. Aunque sí que es cierto que hay SSD de diferentes tipos, pero eso lo vemos ahora, tranquilo. El peor error que puedes cometer es comprar un HDD para editar vídeos desde él, porque todo te va a ir súper lento. Por muy barato que sea, por mucho que tu presupuesto ahora mismo no te dé para comprar un SSD, no lo hagas. Y dicho esto, pasamos a la segunda gran pregunta. ¿Qué SSD me compro? Y para elegir correctamente debes de tener varias cosas en cuenta. La primera es que, como te decía antes, hay diferentes tipos de SSD. Por un lado están los externos, que normalmente pues están listos para empezar a trabajar en cuanto los sacamos de la caja. Y por otro lado están los internos, que normalmente se van a conectar a ordenadores con Windows directamente a placa, o bien con una carcasa externa podemos configurarlos nosotros mismos para crear nuestro propio SSD externo. Y este proceso es muy sencillo, simplemente sacamos el SSD de la caja y la carcasa de la caja también. Normalmente la carcasa va a tener un tornillito que simplemente quitándolo ya accedemos al interior, ponemos el SSD dentro, luego es importante que pongamos el tornillito que fija el SSD a la carcasa, volvemos a cerrar la carcasa, ponemos el tornillito que habíamos quitado antes y listo. Ya está, pues eso, listo para trabajar. Pero ahora veremos si merece la pena o no ir a por esta opción. La segunda cosa importante con respecto a los SSD que debes de tener en cuenta es que no todos van a la misma velocidad. Normalmente, hablando de SSD externos, existen tres velocidades predeterminadas. La primera, la que ronda los 500 megas por segundo, la segunda, la que llega a los 1000 megas por segundo, y la que actualmente es la superior, que alcanzan los teóricos 2000 megas por segundo. Esta información de la velocidad viene normalmente en la propia caja o en las propias especificaciones del disco duro, y es muy importante que te fijes que el fabricante te asegura que esas tasas de velocidad son iguales para escritura y lectura, o al menos de forma aproximada, porque puede que el fabricante te esté prometiendo 1 giga, es decir, 1000 megas por segundo de velocidad, y esta sea de escritura, es decir, de la transferencia de archivos que hay entre el ordenador al propio disco duro, pero que luego la lectura sea la mitad. Y esto te aseguro que no nos interesa. Este tema de la velocidad es súper importante porque en función de ella los archivos se van a transmitir más rápido o más lento. Pero también ten en cuenta que si editas vídeo desde los SSD externos, pues tanto los proyectos que tengas en Final Cut, en Adobe Premiere o en DaVinci Resolve, a medida que aumentemos la velocidad, todo ese flujo de datos que hay entre ordenador y SSD o desde el SSD hacia el ordenador va a ser mayor y por lo tanto todo lo que es el proceso de edición va a ir más fluido o más lento. Pero entonces, Dani, lo mejor es siempre ir a por el SSD más rápido, ¿no? Puede que sí o puede que no. Por eso mismo yo he estado probando, haciendo todas estas pruebas de edición de vídeo a través de diferentes SSD con diferentes velocidades y diferentes proyectos en función de pues lo pesado o lo ligeros que fueran, para saber si merece la pena ir siempre a por el SSD más rápido o el mejor SSD, o bien estamos tirando un poco el dinero. Los modelos que he estado probando son el Samsung T5, que ofrece teóricos 500 megas de velocidad de escritura y de lectura, y aunque ya no se comercializa, los discos que tienen capacidades
parecidas, cuesta unos 85 euros. También he estado probando el Samsung T7 Shield, que ofrece teóricamente 1000 megas por segundo y tiene un precio de 116 euros. El tipiquísimo SanDisk Stream Pro, pero el modelo que llega hasta los 2000 megas por segundo, que tiene un precio de 186 euros. Y por otro lado, he creado mi propio SSD externo con un Samsung 990 Pro, un SSD M2, con una carcasa Thunderbolt 4. El SSD ofrece teóricos 7,5 gigas por segundo, mientras que la carcasa ofrece 2700 megas por segundo. Y el precio de todo esto es de 267 euros. Pero en el caso de este último modelo tengo que hacer un parón muy importante, porque nuevamente no vale con comprar cualquier SSD M2 ni cualquier carcasa. Estos SSD normalmente van a ir conectados directamente a la placa de ordenadores con Windows, lo que quiere decir que las velocidades de transferencia que nos van a marcar el fabricante en las especificaciones son precisamente estas, las de conexión a placa, que son mucho más rápidas. Por ejemplo, el Samsung 990 Pro que yo he estado probando tiene una tasa de transferencia, como te he dicho, de unos 7,5 gigas por segundo. Pero si luego la carcasa que yo esté utilizando no es capaz de llegar a esa velocidad de transferencia, se va a producir lo que se conoce como un cuello de botella. Esto, explicado de forma muy sencilla, lo que quiere decir es que si la carcasa no alcanza la velocidad máxima del disco duro, la velocidad máxima que va a alcanzar el SSD externo, pues va a ser la de la carcasa. Es decir, el condicionante es la carcasa. Bueno, pero ahora sí vamos con las pruebas de edición. ¡Ja! Eso es lo que creía yo, hasta que conecté el mejor SSD que tenía que probar, es decir, el que me daba unos 2700 megas teóricos por segundo, pero después de hacerle un test, el resultado fue por debajo de los 1000 megas por segundo. ¿Pero esto por qué pasa ahora, Dios mío? Pues porque todavía faltan dos detalles técnicos que debes de conocer. Uno antes de comprar el SSD y otro después de comprarlo. La primera característica es la tecnología de transferencia de archivos con la que son compatibles los puertos que tiene tu ordenador. Y esto lo descubrí gracias al comentario de un usuario dentro de Amazon en uno de los SSD que estuve analizando para, pues, estas pruebas. Si tienes un ordenador con Windows, te toca hacer un poquito de análisis de las especificaciones de tu placa. Pero, por ejemplo, si eres como yo, que tienes un Mac, tengo que decirte que la tecnología con la que suelen ser compatibles los últimos modelos de los Macs es Thunderbolt 4. El problema es que la mayor parte de los SSD externos que podemos comprar hoy en día, la tecnología que trae es USB 3.2 generación 2. Y esta tecnología, pues, no es compatible del todo con los Macs. Así que a pesar de que Thunderbolt 4 sea muchísimo más rápido, como no es compatible del todo, la máxima transferencia que vamos a poder alcanzar en nuestros Macs con este tipo de discos es de 1000 megas por segundo, a no ser que nos creemos nosotros mismos nuestro SSD y que la carcasa que estemos utilizando tenga tecnología Thunderbolt 4. Bueno, esto explicaría que el SSD que estaba utilizando pues llegara a esos 1000 megas, pero no que estuviera por debajo. Pues bien, aquí es donde entra en juego esa segunda característica que tienes que tener en cuenta después de comprar el SSD. Y no es otra que el sistema de archivos que le des la primera vez que conectes el SSD al ordenador. Explicado de otra forma más sencilla, el método de formateo que utilices la primera vez que conectes el disco al ordenador. Seguramente te sonarán los nombres de FAT32, EXFAT, NTFS... Pues a esto es precisamente a lo que me refiero. Parece una tontería, pero en función del sistema de archivos que elijas de entre todas las posibilidades, puede que la velocidad de tu SSD sea la mitad de lo que esperabas o el doble. Sé que es una locura, pero te explico lo que tienes que hacer. Si vas a utilizarlo únicamente desde un Mac, tienes que restaurar el SSD en APFS o en MacOS Plus con registro. Este es el formato típico o el formato más adecuado para trabajar desde un Mac, y este es el que te va a dar las máximas posibilidades a nivel de velocidad en tu SSD. Sin embargo, si lo vas a utilizar solamente desde un Windows, tienes que formatearlo, tienes que darle el formato de archivos de NTFS, que es el sistema propio y por defecto que te dan en Windows. Sin embargo, si hoy vas a utilizarlo en un Mac, pero mañana en un Windows, no te queda otra que restaurarlo en EXFAT. Problema de este sistema de archivos, que las velocidades no son las máximas ni en Windows ni en Mac. Es decir, son bastante más lentas. Uf. Ahora sí, aclarado todo esto, vamos con las pruebas de edición. Como te he dicho antes, he estado probando diferentes SSD con diferentes tasas de velocidad en diferentes proyectos. Uno más cortito, más normal, de unos 10 minutos, y otro bastante más pesado y más largo, de unos 35-36 minutos. Y los resultados, pues, han sido estos. En el caso del proyecto más normalito, más corto, la diferencia que hay entre el resultado peor en cuanto a tiempo de exportación al que mejor resultado ha dado es de apenas 7 segundos. Todo esto en el códec H.264, que es el más típico a la hora de, pues, exportar un vídeo. Por otro lado, utilizando un códec, pues, menos comprimido, más profesional, el resultado entre el peor y el mejor es de apenas
3-4 segundos. Y si ahora pasamos a los resultados de un proyecto bastante más complicado y más largo, pues obviamente los resultados va a haber un poco más de diferencia. En el caso de utilizar el códec H.264, la diferencia entre el resultado menor y mayor es de un máximo de 1 minuto. Y la diferencia máxima para el códec ProRes es de 1 minuto y 5 segundos. Y ahora seguro que te estás preguntando, entonces Dani, no merece la pena comprar el disco más caro, al contrario, te compras el más barato y punto, ¿no? Pues no. Que un disco SSD tenga más o menos velocidad no solamente afecta a los tiempos de exportado, sino que también afecta a la experiencia que tengamos mientras que estamos editando, porque estamos haciendo un flujo constante de archivos entre el ordenador y el disco, entre el ordenador y el SSD. Obviamente la mejor experiencia nos la va a dar el SSD que esté interno dentro del ordenador, el que esté conectado a placa, pero si editamos normalmente desde él, vamos a deteriorarlo pues muchísimo más rápido. Después de haber editado vídeos en todos estos modelos y de tener la experiencia de lo que es editar desde ellos, puedo recomendarte que edites personalmente los discos de menos, como el T5, de menos de 1000 megas por segundo, porque la experiencia desde ellos es bastante lagueada a medida que pues complicamos un pelín el proyecto. Por otro lado, tampoco veo necesario crearnos nuestro propio SSD con un M.2. Es más, te diría que el M.2 te lo recomiendo si lo vas a conectar directamente a placa para ahora sí editar desde él. Sinceramente, para mí la mejor opción en relación calidad, precio y experiencia son los SSD externos que rondan los 1000 megas por segundo. Eso sí, formatéalo en el formato de archivos adecuado para que te dé las velocidades reales lo más cercanas a las velocidades teóricas. Te dejo por aquí abajo en la descripción y en el primer comentario los modelos de SSD que creo que son los mejores en este momento que puedes comprar. Y ahora tienes que pinchar por aquí si quieres aprender otra cosa súper importante, si te interesa la edición de vídeo. De verdad, esto te interesa mucho.